¿Te duele mucho? ¿Dónde está mi hermano? Hola. ¿Qué pasa? ¿Por qué no contestas el teléfono? Dime. No pasa nada. No sé dónde ir. Ven a buscarnos. ¿Está bien, Fatma Gul? Pregúntale. Dime dónde están. No lo sé. Dice Dolab Dere, taxi. ¿Está donde tengo que ir? Debe ser, no sé. No sé exactamente. Esperen, voy a preguntar y los llamo después. De acuerdo, te esperamos por aquí. Dice que esperemos. Nos va a llamar. No quiero perderme. ¡Cállate, Rami! Estoy muy cansada. ¿Qué? Ten cuidado, ten cuidado. Los tres. Y luego vino esa mujer diciendo que es la cuñada de Fatma Gul y conversó con tu papá. Me estás volviendo loco. Estaba buscando a su sobrina porque estaba perdida. Sabía que somos amigos de Kerim. No quiero escucharte más. Muchas gracias. Debe llegar pronto. Nuestros teléfonos no han dejado de sonar desde la mañana. Mucha gente que vio las noticias nos llamó. Es necesario que te diga lo desagradable que es esto. Es muy duro para nosotros. No te puedes imaginar lo que significa ser calumniados por algo así. No puedo creer que estemos hablando de esto. Así es. Lo sé. Estoy tan avergonzada con mis amigos. De acuerdo, no me importó lo de los paparazzi y creo tu mentira, pero realmente no sé cómo llevar esto. Y no entiendo por qué me está pasando todo esto. No te he dicho ninguna mentira. Melten, te digo que esa chica es novia de Kerim. Escúchame. Ellos solo tuvieron un problema. Pero ahora se van a casar, no me vuelvas loco. Es una trampa que armaron los enemigos de mi papá. Kerim y todo el mundo lo sabe.